Hello, good evening, Carla. Welcome. Okay, so the rest of the class is coming. Hello, good evening. Good to see you. How are you? How was your weekend? Good. Good. That's awesome. That's really good, right? That's fine. If you are good, that's completely fine. So, and your weekend? My weekend. Oh, well, things happen here where I live, and it's not been good at all because of that, right? So basically, we are locked down at home. You can go out, but is better not to do it unless, right, that it will be completely necessary that you need to go out. So I've been home, right? I've been working from home, and I think I'm gonna stay home most likely the whole week because of that. But besides that, on Saturday, we have dinner with my family, so we went out and everything was fine, right? So when we came back, right, was the issue. But besides that, I can say that everything is good up to the moment, right, with me and my family, and at least that is fine. Yeah, thank you for asking. So let's see, right, we are only three at the moment. We are gonna start basically with the last part of the class, because today it is the last class, right? The last class is October 3rd. So today we've ended up the module. I don't know when you are probably might be starting the new one. I hope that it will be soon, right? Up to this moment from that, I don't have any news, right, regarding to that situation. So, por ahí, ¿verdad? El día de hoy es la última clase, ¿verdad? Aparte de eso, déjenme externarles mis congratulations, ¿verdad? Las felicitaciones del caso por haber llegado hasta acá, por continuar, ¿verdad? A pesar de lo difícil que puede ser. Así que muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Por ser hoy la última clase, pues tenemos el examen final. Eso lo vamos pues a pasar, ¿verdad? Tan rápido como podamos, puesto que yo ya sé que ya lo tienen hecho, completado, y nos hace falta cubrir solo la última parte de la clase, que en este caso era el be, going to, y el will. Entonces vamos a terminar la idea del be going to con respecto a los patrones y vamos a continuar con el will y vamos a intentar hacer un ejercicio de will, ¿verdad? Así que muchas felicidades a todos por haber llegado hasta acá, por haber terminado el intermedio 1. Ya van para el intermedio 2 y pues a seguirle echando ganas, ¿verdad? Que el camino es largo y un poquito dificultoso, pero no imposible, ¿verdad? Para poder seguir avanzando. Así que continuemos entonces hasta acá. No sé si hay alguien que tiene una pregunta, duda. Hasta ahora, no, todo bien. Sí, Miss, yo tenía una pregunta. Fíjese que la vez pasada me mandaron un mensaje donde tenía que mandar para volver a inscribirme para lo del módulo 2, pero se me desinstaló WhatsApp y todo eso, se me perdieron los mensajes. No sé si podría mandarme otra vez lo que es el enlace para llenar el formulario en línea y también para enviar yo el formulario con los documentos que me han pedido. No sé si usted conoce de ello o alguno de los compañeros. Sí, ahí sería de pedirle a alguno de los compañeros que lo pueda enviar al grupo en general, porque ese enlace no lo poseo yo. Yo creo que ellos lo envían así, ¿verdad? A cada uno personalizado un mensaje masivo, porque la verdad es que ese sí no lo tengo. Ahí le quedó mal si alguno de los compañeros lo puede enviar, ¿verdad? Solo
colóquelo ahí y usted lo toma, ¿verdad? Lo puede tomar y ajá, si sí, así es. La clase no está, voy a solicitar ayuda mañana. Eso sería hasta en la mañana, quizás que me van a contestar estos muchachos. Y si me lo dan a mí, yo se lo mando. Si pues nadie se lo pone ahí, ¿verdad? Si nadie lo pone. Muchas gracias, oye. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta, comentario? My friends? Nope. Okay, let's make it up for this hour, right? Vamos a comenzar por esta hora. So, as you might remember, in the test, right, we have this part that is gonna be the listening. In this listening, we have the instructions to listen to the conversation and check the answers, right? Just because we are doing this together, I'm gonna play the audio for you. And we are gonna check the answers on the ones that we have here. If you have questions regarding to the vocabulary or something, please let me know. Les voy a poner por acá el audio, ¿verdad? Veamos. ¿Y lo escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. I can hear. Yes. Units 3 to 4 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. I just love my new apartment. That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has 2 bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. 2. I was late to work again today. There's just too much traffic. I know. And then there are never enough parking spaces. Exactly. I can never find a place to park my car. So Seth, why don't you move downtown? You could live near your office. I'd like to. The problem is, I really can't afford to live downtown. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. 3. I wish I could find a new apartment. I'm ready for a change. Why, Karen? What's wrong with the place you're living now? Well, it's dingy and cramped. I don't know why I rented it in the first place. I mean, it's very safe and private. I just wish it weren't so small. What kind of place are you looking for exactly? Some place that's more spacious, but not too expensive. Good luck. 4. So, Doug, how do you like your new apartment? I love it. It's great. What do you like about it? Do you remember how dark my old apartment was? Yeah, it was kind of depressing. Well, my new apartment is on the top floor, so it's nice and bright. Is there anything you don't like? Some of the apartments on the first floor have a small garden, and I'd like to grow flowers or maybe a few vegetables. So I kind of wish I lived on the first floor. I guess you can't have everything. Okay. Thank you for listening. Do you have any questions regarding to this? ¿Tienen ustedes alguna pregunta con respecto a esto? Prior we move on. Antes de que nos movamos a algo más. It's okay. It's okay? All right. So if it is okay, that was wonderful, right? So this one right here, we have the answers, as you might see, 4 different conversations, natural conversations, right? They go with pauses, but as well, they were a little bit fast while they were talking. Let's see on the vocabulary, right? So in this one, we have the vocabulary and it says, read each sentence and choose the best adjective, right? So in here, tell me, in the number one, it says, I love my neighborhood. It's very,
why we didn't choose dangerous or inconvenient. En la primera, ¿verdad? ¿Por qué no escogimos cualquiera de los otros dos en lugar de safe? Because I love the neighborhood. Oh, okay, right? It's because of the bird, right? It's saying that the person it's loving, right? Basically, it's something positive. Good job, right? So I live on a very busy street. I can get a little bit noise, right? It can get a little bit noise. So here we have there, right? So basically here, what it's telling us, what is the one that we are gonna choose is this one, busy, right? Busy, it might call us to something or any place that it might be noisy, right? It can be modern or spacious because definitely we are not talking about something but a street, right? So that's basically here the explanation why. La razón por la cual acá escogemos noisy, ¿verdad? Y ninguna de estas más es porque tenemos busy. En busy es cuando nos llama algo que puede ser ruidoso, ¿verdad? No puede ser moderno ni espacioso porque en realidad no estamos hablando de un enclosed space. No estamos hablando de un lugar encerrado, ¿verdad? De un espacio encerrado, sino que directamente de una calle. Esto más que todo se utiliza para describir interiores, ¿verdad? Ellos dos, interiores. So veamos este. It's convenient to have parking spaces near my apartment, right? So here, basically, right, as well, we are not talking about an enclosed space, so we cannot say it's comfortable, we cannot say it's dingy, because as well, we are not talking about something in reality. The parking spaces, right, are just a space that might be out of the street or in a parking lot. So en este caso, de nueva cuenta, ¿verdad? Comfortable and dingy se refieren a espacios encerrados. Usted está hablando de una casa. En el caso de comfortable, también puede ser la sensación que tiene alguien. Sin embargo, acá no estamos describiendo la sensación de alguien, ¿verdad? No hay un sentimiento de por medio, sino que claramente nos habla de un lugar. Por lo general, los parking no son espacios encerrados, sino que son, ¿verdad?, espacios abiertos que más bien pueden estar en un sótano o pueden estar dentro de una terraza, pero en realidad no es un enclosed space como lo sería una casa o un apartamento. So that's why we would say convenient, right? So our house is modern and very bright. It has huge windows, right? So once again, right, cramped and private, cannot be used. Private might be the zone, right? Or the place where you lived. Not exactly, right? The enclosed space. And cramped, once again, is an enclosed space. This huge, as we said, it might be something enormous, right? Or it might be something which has a lot of weight, right? So it might be one of those ones. So this one seems to be that is referring to something that is extremely big, right? But not huge. So aquí en esta, de nueva cuenta, ¿verdad? Private puede que se refiera a la zona o el área donde usted reside. Si estamos hablando de casas. Cramped, de nueva cuenta, es un enclosed space. En este caso, y huge, pues ya se refiere literalmente a algo. En este caso estamos hablando de las ventanas. Entonces, como decíamos, huge puede ser dos cosas. O algo bastante grande o algo que pesa demasiado. Entonces, pues acá tenemos lo que es las windows. Por lo general siempre se van a referir a un objeto, ¿verdad? De gran tamaño o de un peso bastante grande. Así que aquí tenemos esta parte del vocabulario. ¿Preguntas que tengan? ¿Questions so far? No, teacher. No.
Okay, good. So enough and not enough, right? Here, right? This one, so we were discussing there, the enough is something that we basically are agree with, and not enough is something that we disagree completely, right? Or we are not satisfied with. So the not enough, right? Here, our apartment is too small. There are not enough rooms, right? Definitely here, we cannot choose not rooms enough, not a space enough. Let's remember that we are gonna have, first of all, basically here it's gonna be our determiner or what is gonna indicate, then the negation, the enough and the rooms. So it's gonna be always enough before the noun, right? Enough before the noun. So, y aquí tenemos esta parte, ¿verdad? Era lo que comentábamos en unas clases anteriores, cuando usted está en acuerdo o en desacuerdo o no muy satisfecho con cierta situación o le satisface la situación o en este caso el lugar, ¿verdad? Que usted está viendo, puede utilizar enough y, o not enough, dependiendo. Recordemos que si en este caso tenemos el enough, va a ser enough antes del noun, right? Enough antes del noun. Enough antes del noun. Y como ustedes pueden ver acá, simple y sencillamente, pues no lo estamos viendo ya con un sujeto, sino que lo están viendo con un determinante, ¿verdad? Y aquí tenemos el determinante. Not enough rooms, right? Si ustedes ven acá, es too small, it says. So está demasiado pequeño, ¿verdad? No llena las expectativas, por lo tanto, pues el otro no puede ser enough. Tendríamos que tener el not enough. En la segunda, people see into our house. There's not enough privacy, right? Once again, right? If people can see inside of your house, definitely you don't have privacy. So you cannot have enough privacy, right? So you need to have the negation there. Once again, my car is too small. It doesn't have enough space, right? So as you might able to see here, we have enough nouns and the two to just give that disagreement or that dissatisfaction with something that you are not agreed with. So aquí tenemos el not enough, ¿verdad? Y el enough. Aquí ninguno utilizamos enough, ¿verdad? Como podemos ver, la mayoría de ellos son en desacuerdo o desatisfacción. Acá este es demasiado pequeño, ¿verdad? Bueno, si alguien puede ver adentro de la casa, carro o en este caso lo que sea, ¿verdad? Definitivamente no va a tener privacidad. Y de igual manera, con lo que es el carro, ¿verdad? Si es demasiado pequeño, pues usted no tiene el suficiente espacio como para llevar todo lo que usted quisiera. Entonces acá, si recordamos, estamos viendo con un determinante, ¿verdad? El determinante vendría a actuar prácticamente como el sujeto de la oración y posteriormente tenemos la negación y el noun, ¿verdad? Not enough. So, así se utilizaría o así pues volveríamos a recordar que se utiliza el enough. No sé si ustedes tienen preguntas acerca de esto. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Todo bien? No, teacher. Okay, thank you. So, look guys, if you see me looking up to there, straight there, it's because there is my window there. There are been and going on some nifty situations around here, my town. So at night, I have the window open because it's a little bit hot. So I'm just paying a little bit of attention to what is going on outside, right? So that's why if you see me looking at there, it's because of that situation. So if I need to, I will stand up and go ahead and close it, right? So that's why. So let's see, as many and or as much, right? Same story, right? That we were using with not enough and in this case enough, right? Or two.
Here we have the as many as or as much as, right? So if you can remember, as many is gonna be for countables and as much as is gonna be for uncountables. So we really need to pay attention to what exactly we are talking about, right? Where you can have a key of what are you being talking about is gonna be the verb, right? Basically the verb is gonna tell you if you are gonna have a plural or a singular. How so? For example, here in the very first one, it says my apartment doesn't. So have, right? It can give you that option. My apartment doesn't have all one. Here we have as many windows as, right? So if you have just a positive sentence, you can know if it's gonna be a, in this case, a countable or an uncountable, depending on what you might have, right? So you can use that one under your favor, or as well, if it is giving you, in this case, just as options like we have here, you can choose depending on the noun that you have there. Most of the nouns are gonna be pluralized with the S, or you're gonna add ES. Una de las maneras que ustedes pueden utilizar un contable o un no contable es el verbo, ¿verdad? El verbo les puede indicar si están hablando de un no contable o de un contable, en el caso que lo tengan como sujeto. Como así, en este caso, ¿verdad? El apartamento definitivamente es uno solo, es eso. Entonces utilizamos un, ¿verdad? Lo que es el auxiliar das y el verbo en su forma base have. Entonces, si en este caso estaríamos hablando netamente solo del apartamento, ustedes podrían identificar si lo van a poder pluralizar o no. La mayoría de cosas se pueden pluralizar, hay otras que no, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden identificar si van a estar hablando de un singular o de un plural, dependiendo con qué forma de verbo ustedes estén utilizando. Si estuvieran utilizando auxiliar, ¿verdad? En el presente o en este caso el have. Otra de las situaciones es, si al noun, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos acá, si al noun, ustedes le pueden agregar una S, definitivamente eso es un plural. Entonces, ahí definitivamente tenemos que utilizar many, pero no much. Todo lo que se le puede agregar S, o a todo lo que usted vea con una S, y pues en este caso sea un objeto, ¿verdad? No el nombre de una persona finalizado en S, usted puede utilizarlo con many. Y quiere decir que puede ser pluralizado o contado con 1, 2, 3 y 4. So, en este caso, es de esa manera en la que se utiliza el many y el much, ¿verdad? El many para cosas que se cuentan, much para cosas que no se cuentan. ¿Cómo identifico un no contable a un no contar a un uncountable? Si lo va a utilizar como sujeto, ¿verdad? Si ese objeto va a ser el protagonista de la oración, pues con el verbo le va a decir si en este caso es un presente, ¿verdad? Si están en los presentes que tiene el auxiliar doesn't, donde están más marcados el do y el does, y de igual manera el verbo have and has, ¿verdad? Entonces eso sería con el as much y el as many. Aquí como pueden ver la primera es as many. So, luego tenemos as convenient as. Este, como decíamos, es tan conveniente como, ¿verdad? Era nuestra traducción de nueva cuenta. Our house, right? Es una sola casa. Is, right? Y como pueden ver, convenient, tenemos acá lo que nos está pues dando el atributo a la situación, as convenient as your apartment, ¿verdad? Si usted quiere comparar dos cosas, puede hacerlo literalmente, ¿verdad? Con lo que son los comparativos, que sería better than, o etc., right? Or more convenient than your apartment. Pero también está esta comparación, ¿verdad? Que es el as. Entonces, en medio del adjetivo va este as. Y después del verbo, ¿verdad? Y el segundo as se incluye antes de su complemento o del segundo objeto que usted está comparando, ¿verdad? Que se vendría a constituir su complemento. Tenemos modern apartments often don't have, right?
older ones, as much space as. The space is something that we cannot count exactly. We need to give it the meters, right, that it has. So in this case, you cannot count it like one space, two spaces, right? So it's not possible doing that. So you need to give something in order to measure that. Y acá en este, ¿verdad? En el apartamento, pues tenemos space como lo es el protagonista y por último tenemos convenience, pero le decimos a convenience no lo podemos utilizar, ya que nos dice que vamos a utilizar los comparativos. Entonces, este definitivamente no podemos, porque space, no podemos decir un espacio, dos espacios, tres espacios. No tendría sentido. El space se cuantifica, pues, ya sea en metros o en este caso, ¿verdad? Como las personas que se dedican al área de construcción conocen su trabajo, saben cómo lo miden. Entonces, no hay manera. Necesitamos una unidad de medida. Por lo tanto, sería much, ¿verdad? Se consideraría un no contable. No sé si hasta acá ustedes tienen preguntas. Mis estimados. De mi parte, se comprende todo, teacher. Se comprende todo. Gracias, gracias. Me faltan cuatro partes, ¿verdad? La parte G es la parte que voy a cubrir ya con la explicación del future y del will going to. Solamente les voy a mostrar las... lo que son las respuestas del ejercicio por si alguien no lo ha hecho. Vamos a ver acá, expressing wishes y expresando deseos, ¿verdad? Que fue casi lo último que vimos. Sorry about the dogs, right? I don't know what's going on. Lo siento, lamento lo de los perritos, ¿verdad? No sé qué está pasando. They are not mine. No son míos. They are from my neighbor. Son de mi vecino. Así que I don't know what's happening, right? So I get scared every time that I'm hear them barking because I don't know what's going on. So it's scary. Let's see, expressing wishes, right? So here, as we were discussing, right? We were using the wish, right? They will buy the car. And we were seeing different examples, right? Regarding to the use of wish. Here we have the answers. I don't like my new job. I wish it were more fun, right? Let's remember that it's gonna be wish plus the past so we can express something that we would like that this can happen. I can find my new cell phone. I wish I could find it, right? The possibility to find the cell phone. Then we had my boyfriend is in good shape. I wish he were in good shape, right? So it seems to be that has his belly like me, right? So let's see. ¿Qué tenemos acá? El wish, ¿verdad? Decíamos que íbamos a utilizar wish plus ya sea could o would o en este caso el pasado, ¿verdad? El pasado para nosotros poder dar a conocer deseos que tenemos. En este caso el would, ¿verdad? Decíamos con algo con lo que nosotros no estamos satisfechos y tenemos inconformidad y deseábamos que fuera de otra manera. Decíamos que el wish más el pasado, ¿verdad? Sujeto más el pasado iba a ser algo que nosotros quisiéramos que estuviera pasando en ese mismo presente y could era algo que nosotros quisiéramos que existiera esa posibilidad de, ¿verdad? Entonces era de esa manera en la que los estábamos utilizando y así se utilizaba el wish, ¿verdad? Cosas para desear situaciones que queremos que pasen en nuestro actual presente, ¿verdad? Definitivamente, como la palabra lo dice, solamente deseos. No sé si alguien tiene una pregunta con esto. ¿No? ¿Todo good? No, teacher. Ok, perfecto. So, y nos vamos a la última, ¿verdad? Y aquí era donde íbamos a utilizar present perfect and simple past. Este lo estudiamos bastante algo a detalle, ¿verdad? No tan a fondo, pero sí le dimos sus detalles. No sé si ustedes se sienten bien con este tema, no tienen ningún inconveniente. ¿Sí se comprendió? ¿Sí? Yes. Ok, perfecto.
So veamos solamente las respuestas entonces. Dice present perfect versus simple past. Complete the conversation using the simple past or present perfect, right? Here, as you might see, sorry, I forget to place it, I drank water. So here, as you might see, we have present perfect. Since you have the have, there we say present perfect, right? And once again, time markers, ever. So eating, right? Spanish food. Then we have, yes, I have. We are giving the answer, right? To a Spanish restaurant last week. Here we have something that happened in the past and it stopped in the past. It's gonna be press simple past, right? So we have went to. Here, once again, the auxiliary for the simple past. So we cannot use either or. Let's remember that we are gonna have the verb in the base form. Did you like it? So once again, right? Yes, and since they asked me in the past, I'm gonna answer in the past, right? It was delicious. Bueno, ¿qué tenemos acá? Ya. Ay, perdón. En el presente perfecto versus el simple past, lo que estábamos estudiando. Acá estaba bien sencillo, pues teníamos solamente una conversación. Donde usted vea, en este caso, una pregunta empezando con have, tenga ever o tenga otro marcador de tiempo dentro del presente perfecto, ya sabemos que ya hay presente perfecto. Por lo tanto, va a ser un verbo en pasado participio. Permítanme. Ok, lo siento. Va a ser un verbo en pasado participio. Teníamos acá la respuesta, yes I have, y posteriormente Spanish restaurant last week. Entonces acá este last week nos dice algo que pasó en el pasado, se detuvo en el pasado, por lo tanto va a ser pasado simple, no continúa más al presente. De nueva cuenta me dicen did you, y tenemos acá los verbos. Si tenemos auxiliar, pues sabemos que el verbo siempre se queda en su forma base. Y si me preguntan en pasado, yo voy a contestar en pasado. Es una regla, ¿verdad? Con el mismo que me preguntan, con el mismo yo contesto. Entonces, si a mí me hacen una pregunta en pasado simple, y si lo amerita, ¿verdad? Si no hay otra situación o un agravante dentro del contexto para yo utilizar otro tiempo, yo termino contestando con el mismo tiempo que sería pasado simple. Así que no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Preguntas? ¿No? No, teacher. Thank you, Dan. Ok, pues vamos a continuar entonces. Como les dije, aquí tenemos future and be going to, right, and the will. We are gonna just see it in the letter A, right, which is a conversation. What are you going to do after class, right? So this one is like a plan. And then I'm definitely going to watch a movie with a friend, right? When are they going to take their vacations? And I think they will go on a cruise here in June or July. So here, right? Basically, I will explain this once we go on will and going to. This one is a pretty short conversation, right? So here, we will need to talk a little bit about will so we can understand the be going to. So let me continue. And this one is gonna be the reading. This reading is kind of hard, right? Because we need to be moving within one window and the other one. And los readings son un poquito difíciles porque tenemos que estarnos moviendo de una pantalla a otra, ¿verdad? Para poder leer. So, aquí, como verán, ya tengo las respuestas. ¿Qué les puedo decir de estos readings? Cuando nosotros tenemos un reading de true or false, usted lo único que puede hacer es dedicarse a buscar las palabras claves, que en este caso sería Van Gogh y shopping. So, entonces cuando ya tenemos, en este caso, estas dos palabras, y nosotros estamos buscando una respuesta, ya sea para true or false, empezamos a hacer un scanning del reading.
buscando estas dos palabras en específico, ¿verdad? Ya sea para Van Gogh o para shopping. Entonces se tiene que repetir una o dos veces dentro de lo que es el párrafo, dependiendo qué tan largo sea. Entonces usted hace un scanning y lo busca, y ya ahí puede obtener usted las respuestas concerniente al true o false. ¿Cómo serían las palabras claves? En este caso, las palabras claves podrían ser Bangkok, ¿verdad? La ciudad, o el verbo que estamos buscando, que en este caso sería shopping. En la siguiente nosotros tenemos, you can buy most things except clothes in the market. So, acá podemos buscar como palabra clave market and clothes, ¿verdad? Porque son dos cosas que en este caso estamos buscando, que dice que podemos comprar casi de todo menos ropa en el market. Entonces, donde diga ropa, ahí podemos encontrar nuestra respuesta, si va a ser true or false, y también donde esté market, ¿verdad? So, in this case, prices, el market once again, reasonable, right? So, it can be true or false. Sometimes, the questions, they are not stated in the reading, right? That's why it's better to go ahead and look for keywords. A veces exactamente la pregunta, tal cual como a nosotros nos la hacen, no está en el reading, sino que nosotros tenemos que buscar de acuerdo al reading, a lo que se entiende del reading, si va a ser un true o un false. Entonces, por esa razón, es mejor buscar palabras clave dentro de ello, porque por lo general no son exactamente el statement del libro, o no todo el tiempo es el exactamente un statement que esté dentro del reading, sino que solamente es una oración arreglada para ver si dentro del reading a lo que nosotros entendemos es falso o verdadero, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, se trabaja el reading. Para trabajar los readings, ustedes tienen que leer mucho, ¿verdad? Siempre, siempre con el reading, si ustedes tienen manera de apoyarse de un diccionario, apóyese de un diccionario. Ya no ocupe un diccionario inglés-español, ocupe un diccionario inglés-inglés. Eso le va a ayudar mucho, ¿verdad? Y porque le va a dar otras palabras parecidas o sinónimos. A veces lo que tenemos son sinónimos de palabras, no la palabra tal cual, y eso es lo que hace más difícil, ¿verdad? Encontrar el significado o si la respuesta es una verdadera o falsa. Entonces, eso les puedo recomendar, ¿verdad? Dentro de este reading, no lo voy a leer con ustedes porque, como les digo, es largo, primeramente. Segundo, tenemos que cambiar de página a página, ¿verdad? Porque se abre en otra página, así que... Y también que a veces está bastante pequeño. So, it's very difficult. Pero en el caso de los readings, eso les puedo recomendar. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher. No. Ok. No, todo está bien. Todo está bien, perfecto. Ya casi, ¿verdad? Ya casi, ya casi. Ya casi estamos. Permítame un segundo. Muy bien. Vamos a ver entonces. Pues ya que terminamos, esto sería prácticamente el examen final, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya lo contestaron, o la mayoría pues ya lo contestó, y vamos a continuar con lo que nos haría falta, que sería esto, el be going to. Teníamos este documento donde llenamos parte del be going to y vamos a hacer la negativa, así aprovechando el tiempo lo más rapidito posible, ¿verdad? Y es aquí donde vamos a tener la negación. Y es aquí donde vamos a hacer una negación. Déjenme ponerle por aquí. Como
Como pueden ver, he is, right? He's not going to pay the TV. So here we have, right? Here we have the negative sentence. So it's gonna be the negation in the verb be, right? So it's gonna be under our auxiliary because the verb be in this case is gonna be acting as an auxiliary. It can have the contraction, right? If you are going to talk, but as we were discussing, not for writing. Puede tener usted la contracción, sí, definitivamente, ¿verdad? Pero acuérdese que solamente es para hablar, no para escribirla. Así que aquí tenemos la contracción de la negación. ¿Preguntas acerca de esto? No, teacher. No, ok. Vamos a continuar. Como saben, tengo tiempo bastante limitado, ¿verdad? Puesto me comió el tiempo, así que voy a ir un poco rápido. Questions. Preguntas, ¿verdad? En este caso, las preguntas, very easy as well. También bastante fáciles. Or you might already know that, right? También pues lo pueden saber puesto que vamos a seguir el mismo patrón. Casi. And there we go. Okay. And there you have the question, right? Here you have the question. We have it in 28. Let's give it another color. Here you have. So it's gonna be the verb be plus the subject plus the going to. The rest of the sentence keeps on the same. And we are gonna have the question mark. How you can answer? Yes, he is. Right? Or no, he isn't. Or, right? No. It's not. Remember that is depending on if you are going to be talking or writing, or if the person is asking to you to do the contraction. So, como tenemos acá, ¿verdad? Tenemos el verbo be, van a tener sujeto, van a tener going to, y el resto de la oración, si ustedes se fijan, se mantiene totalmente igual, solamente tenemos el question mark. Entonces, una yes no question, ¿verdad? En este caso sería una yes no question, sería is he going to pay the TV? Y para responder, ya sea positivo, usted simple y sencillamente puede decir yes he is, y si es negativo, no he isn't, or not he's not. Recuerden que la contracción, vuelvo y repito, solamente cuando ustedes quieren hablar, es lo adecuado, no para escribirlo, a menos que en el examen, test o lo que sea, lo demás se lo requiera. O en este caso, si es una nota para usted, ¿verdad? Pero no en nada formal. Así que solamente ese es un pequeño recordatorio, ¿verdad? Preguntas acerca de las preguntas, si ustedes las tienen. No, teacher. No, ok. So, there, if there are no questions, let's continue. So, eso sería como que la parte básica, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá, y ya lo tienen. Recuerden, be going to predictions, something, or we see something will happen, right? We have an indication, a sign that something is going to happen. Teacher, I have a question. How can I say agujetas? Las de los zapatos. Agujetas. Déjeme ver. Las agujetas. That one. Okay.
Sounds pretty. Estoy un poquito. Fíjese que sería en este caso las leyes. Las leyes. Pero. Pero es que, ajá, yo estaba viendo que las leyes o laces son las cintas, porque, ajá, por eso, porque yo, porque yo me pongo a practicar y todo, pero no encontré exactamente lo de las agujetas, exacto, porque lo de las laces sí es, porque hay una cosa en donde dice tie your laces. Y no sé qué y cosas así, pero no encuentro la parte de las agujetas, los hoyitos que lleva el, los hoyitos que lleva el zapato. Usted quiere saber los hoyitos que tiene el zapato. No, pero entonces en ese caso serían los shoes lace. No, tampoco, porque esas literalmente son las cintas. ¿Verdad? Ajá, cabal. Sería de ver, porque en este caso no sé si reciben otro nombre, porque yo por agujetas conozco literalmente lo que nosotros llamamos cinta, pero ese específico, ¿verdad? El hole que tienen los zapatos, ajá, ese sí no sé si tiene un nombre en específico. Ya le voy a buscar, regálenme un segundo, voy a hacer una pequeña búsqueda por acá. Y voy a continuar por acá con este tema para así darle igual a usted la respuesta. Déjenme hacer una pequeña búsqueda y voy a continuar acá con esto. Al final de la clase voy a ver. Gracias. Ya saben. Veamos entonces. Ya voy a hacer la búsqueda de la compañera. We got will, right? In will, for the meaning, right? Or whenever we are using will, we are gonna use it for predictions and decisions. Predictions, right, in this case, that we are thinking, right, that this might happen, but we don't have a sight of that it will be happen, right, or a sign that something it will happen. So we are thinking that it might be, or it will be a possibility, right? In this decision are decisions that we are taking at the moment that we are speaking. So it's nothing that we plan, it's nothing that we have scheduled. It's just because, for example, I saw a pair of shoes, I liked them, I got the money, I'm gonna buy them. So I didn't have the plan to buy those shoes, but since I liked them, I'm just gonna grab them and buy them. So that it will be just something instant that I have that decision. And for example, a prediction, right? It will rain today, right? How I can say that it will rain today if the whole day is the sun has been brightened, right? So in this case, I will just say it will rain today. I don't have any sign, but it's my prediction, right? That during the afternoon it's gonna rain, or at the end of the night it's gonna rain. So I don't have something that can tell me in reality that this might happen. And if I have something that it will tell me that this might happen, we are gonna have the 50 and 50% chance, right? That it will or not happen. However, in going to, remember that we are going to level up and going up to the 80%. So, ¿qué tenemos acá? En el will tenemos predicciones de nueva cuenta, ¿verdad? Y decisiones. Si ustedes se fijan acá, en las predicciones, de nueva cuenta, yo les decía, ustedes pueden tener o no una señal de que algo va a pasar. Aquí puede que haya una nube negra, como yo les decía, va a llover más noche, ¿verdad? Yo veo que el cielo está totalmente nublado.
pero no tengo la seguridad como de un 80%, como yo lo tengo en el Be Going To, de que sí va a llover, sino que acá estoy en un 50 y 50, de que puede pasar o no puede pasar. Por ejemplo, acá, they won't win their next match. Ellos no van a ganar su próximo partido o su próximo juego, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que no lo van a ganar? No sé, quizás haya algo que me diga que no lo van a ganar, pero hay algo que pues puede pasar un milagro, ¿verdad? Y si ganen, entonces en realidad no tengo yo la certeza para decir si va a pasar o no, sino que sinceramente estoy viendo, ¿verdad? En este caso, qué es, que si puede o no puede pasar. Yo solamente estoy especulando, ¿verdad? Es una especulación. Ahí no hay nada de certeza. En las decisiones, son decisiones al instante. We don't have milk. Don't worry, I'll buy some milk after work. ¿Qué pasa? No tenemos leche, le digo yo a alguien. No te preocupes, cuando regrese el trabajo voy a comprar. Entonces es una decisión que yo ya tomé, ¿verdad? No es algo que yo tenga planeado, sino que simple y sencillamente dije, bueno, acá, y eso es lo que voy a hacer. O por ejemplo, yo les decía, voy al centro comercial, no tengo planeado comprar nada, vi un par, en este caso, ¿verdad? Vi un par de zapatos, me gustaron, tenemos el dinero, los tomamos y los compramos. ¿Tenía planeado ir a comprar algo? No, solamente lo tomé una decisión al instante. Entonces son cosas que nosotros decidimos, ¿verdad? En ese mismo momento que vamos a hacerlo, en el momento que actuamos, en ese momento lo decidimos. No sé si me doy a explicar. Yes. Yes, okay. Fíjense que tengo acá lo que me preguntaba la compañera, se llaman ojales para calzado, se llaman eso. Las agujetas literalmente son las lace o las shoes lace, que serían las cintas. Entonces son ojales. Ojales mm-hmm. para calzado, así se llaman. Eso yo tampoco lo sabía. Ahorita. Ok. Y en inglés se llaman ailets. Ok, muchas gracias. Yeah, you're welcome. Este es ailets. Así se llama. Ailets. So, como de ojo, ¿verdad? Sí. Ajá, ailets. Sí, como reciben el nombre de ojales, parecidos a los de los parecidos a los de las camisas, a las Oxford, que llevan acá los ojales. O ajá, donde se mete el botón. Sí, donde se mete el botón. O también son ojillos. Pues a esos son para los zapatos, ¿verdad? No lo sabía. Y si no puede ser ojete, ¿verdad? También puede ser ojete, dependiendo, ¿verdad? Cómo manufacturen el calzado, ¿verdad? Porque la verdad yo simple y sencillamente nunca había tenido la curiosidad de eso, ¿verdad? Nunca había tenido la curiosidad de los ojales. Sí. So, but yeah, we have it there. So I was able to find it. Lo encontramos. So, okay, gracias. You're welcome. So let's see, right? Will, right? Hold on. Okay, I have 5 minutes still. So we got will. Tenemos el will. Entonces el will, super easy. One of the easiest one that we have. So subject, right, plus will. Plus verb in base form. Plus complement. Something that I forgot to tell you is that will, it's gonna be with all of the personal pronouns, so you don't have to change it, right? So you can use it with all of the personal pronouns. So it
will rain. She will buy milk. They will play soccer tomorrow. There we go. And here we have an uncertain future. That's the name that is receiving as well as the grammar part, uncertain future. As you might see, subject, will, and the verb. Subject, will, and the verb, complement. Subject, will, verb, complement. So here we have the will in the affirmative sentence, right? Let's do something and let's take advantage of the time. Oops. Here we go. No, why are you doing this to me today? No, I don't want that. Oh my gosh. La computadora sabe que es su último día, hasta ella se pone de rebelde. ¿Cómo los apoya? Y aprovechando acá, ¿verdad? Que tenemos las negativas, it's gonna be subject, will, not, the verb, once again, base form, and the complement, right? ¿Qué tenemos aquí? En las positivas, ¿verdad? Hablábamos acerca del will. Will le va a funcionar a usted para todos los pronombres personales, o en este caso para todos los sujetos, ¿verdad? Que usted quiera poner, ya sea plural o singular. Primera, segunda, tercera persona. No importa. Will va a ser con todos. Solamente con going to es con el que tenemos que tener cuidado. Ahora bien, después del will, el verbo siempre se va a quedar en su forma base todo el tiempo, ¿verdad? Entonces con will, ahí usted no va a tener ningún problema. No tiene que hacer ningún cambio. Usted solo deja will y lo demás, pues ya lo que sigue dependiendo de lo que usted esté hablando. Cabe destacar que también se le conoce como el futuro incertero, ¿verdad? Es un futuro que no es certero, so que no estamos seguros si va a pasar o qué. En lo que es la negación, en la negación es bien fácil. Usted puede decir will not y ya en su forma contractada tiene un pequeño cambio que es won't, ¿verdad? Entonces, en este caso, usted decide cuál usa, ya sea usted esté hablando o de nueva cuenta, ¿verdad? Si usted está escribiendo. Entonces ahí depende mucho de usted. Vamos a tomar esta parte de acá y pues tan rapidito como pueda, ¿verdad? Voy a hacerle la pregunta para que no les quede el gap de la pregunta. Porque ya casi se nos termina el tiempo. Y de igual manera les voy a enviar la práctica que tenía para hoy, ¿verdad? Junto con las respuestas para que ustedes pues puedan ahí. Will practicar, ¿verdad? Yes, subject y borremos el no. Okay. So y acá. Y ocupemos uno. Y aquí tenemos la pregunta, will plus el subject plus the verb once again in base form plus the complement, and we have the change for the question mark. Y tenemos acá, will she buy milk? Yes, she will. No, she will not. Or no, she won't.
Eso aquí depende de ustedes, ¿verdad? Del que quieran utilizar. Recordemos que si tienen una WH question, la estructura va a seguir siendo la misma, solamente que va a tener la WH question. Probablemente carezca de un complemento, pues es el complemento el que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Así que aquí tenemos will y el going to. La diferencia entre ellos es bastante simple. Acá yo estoy segura de lo que estoy haciendo. Estamos seguros en nuestras predicciones. Tenemos un 80% de seguridad de ello. En mis decisiones ya están planeadas, ¿verdad? Ya tengo la intención planeada. Caso contrario, con él, que yo estoy en un 50% que sí y en un 50% que no, que puede pasar o no. Y las decisiones que yo tome son decisiones instantáneas, ¿verdad? No es algo que yo tenga planeado, sino que solo lo vi, lo quise, lo haré y lo voy a hacer, ¿verdad? De esa manera funciona. Posteriormente les voy a mandar por acá, ¿verdad? Esto, para que ustedes lo hagan. Si ustedes quieren que les revisen las respuestas, siéntanse libres, ¿verdad? You are free to text me, to write me, to ask me questions. And even though if I'm not your teacher, ¿verdad? Si no soy su maestra, de igual manera, siéntanse libres de preguntarme, de hacerme las interrogantes que ustedes deseen. Yo con mucho gusto le voy a ayudar o le voy a contestar, ¿verdad? Lo que se me sea posible. Si sé la respuesta, pues con gusto. Y si no, la buscamos. Pues acá tenemos. Muchas gracias por compartir estas semanas conmigo. Les agradezco mucho. Espero que hayan aprendido un poco más, ¿verdad? Que mejore su rendimiento dentro de todo y sigan adelante, ¿verdad? Pasen buenas noches, nos vemos en una próxima oportunidad y ya saben, siempre estamos para servirles. Cuídense mucho. Okay. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Take care. You as well. Bye bye. Thank you.